Buenos días. Bienvenidas y bienvenidas a la cuarta edición de los premios Impulsa al Autoempleo, una iniciativa en el marco del proyecto Impulsa del Área de Empleo de Cruz Roja que tiene la intención de divulgar todos aquellos emprendimientos en los que han participado personas emprendedoras, tanto apoyadas por el proyecto como dentro de esta iniciativa de los premios Impulsa. Siempre elegimos esta opción de streaming porque queremos divulgar, como hemos dicho, y dar a conocer que se puede emprender y que Cruz Roja siempre está cerca de las personas que necesitan ese apoyo para realizar sus sueños. Hoy me acompaña mi compañera Pilar Bonigno, responsable de cooperación empresarial en Cruz Roja y miembro del comité interno de estos premios. Buenos días, Pilar. Hola, Julia. Pues antes de sumergirnos en esta entrega de premios que tanto estábamos esperando, vamos a dar paso a un mensaje de nuestra presidenta nacional, doña María del Mar Pageo, que por cuestiones de agenda hoy no puede estar con nosotros. Adelante, vídeo. Buenos días. Un año más nos reunimos para entregar los premios Impulsa al Autoempleo, una iniciativa de Cruz Roja Española que apoya a las personas emprendedoras que lo tienen más difícil para salir adelante a través del reconocimiento de sus actividades económicas que suponen en muchas ocasiones una oportunidad única para garantizarles su medio de vida. Los premios surgieron en el año 2020 como respuesta de nuestra organización ante la amenaza que la COVID-19 suponía para las personas emprendedoras a las que veníamos ayudando, necesitadas de un apoyo económico y a la vez del reconocimiento de su capacidad para seguir adelante en un momento tan complicado. Desde entonces hemos mantenido nuestro compromiso con las personas emprendedoras para impulsar sus ideas de negocio que se han ido gestando sin perder la perspectiva del difícil contexto social que se sigue viviendo y que en meses recientes se viene agravando por los acontecimientos geopolíticos de inestabilidad, tensiones inflacionistas y, en particular, la escalada en los precios de suministro y materias primas esenciales para cualquier emprendimiento. La edición de este año supone la consolidación de este compromiso en un momento de especial dificultad económica, donde Cruz Roja permanece al lado de las personas que más nos necesitan. En España, la tasa efectiva de emprendimiento femenino está por debajo de la media europea, un 4,7% frente a un 6,3%. Entre otras cosas, porque muchas mujeres pueden percibirse con escasas oportunidades. Les falta referentes en las que reflejarse o son más adversas a asumir riesgos derivados de sus decisiones empresariales. Con nuestro proyecto, Impulsa el Autoempleo, y estos premios, buscamos fomentar el empoderamiento femenino, facilitando los encuentros entre mujeres emprendedoras y dando visibilidad a negocios reales de mujeres a través de estos galardones y, en general, con nuestras iniciativas, como las conferencias en nuestro canal de YouTube, Directos al Autoempleo, la guía Anuario de Emprendimientos Impulsa o los vídeos de historias de mujeres. Todo esto lo llevamos a cabo sin perder de vista la constante transformación digital que obliga a las personas con las que intervenimos a estar en continuo aprendizaje para mantener sus negocios dentro de las demandas del mercado. Por eso, la formación que ofrecemos en marketing digital, así como en las nuevas tendencias de consumo y comercio electrónico, les ayudan a competir en igualdad de condiciones al resto del ecosistema emprendedor. Desde el inicio del proyecto Impulsa, más de 18.000 personas han compartido con nosotros sus ilusiones, su valentía, sus inquietudes, para hacer de una idea una realidad que les permita vivir de su trabajo de manera autónoma. Les hemos acompañado y orientado en el diseño de sus planes de negocio. Les hemos ayudado en el acceso a la financiación que necesitaban y a la consolidación de su actividad. Pero, sobre todo, hemos apostado por que las personas con iniciativas emprendedoras contribuyan a la generación de su propio empleo y al desarrollo económico de su localidad. Con estos premios Impulsa al Autoempleo queremos, en definitiva, continuar apoyando a las personas emprendedoras y reforzar nuestro compromiso con la reducción de la brecha de género y la promoción de la igualdad de oportunidades en el emprendimiento. Prueba de ello que el 80% de las candidaturas presentadas en la edición anterior fueron mujeres, continuando una tendencia favorable del emprendimiento femenino, esencial para la transformación de la realidad del ecosistema emprendedor.
Todo este trabajo se lleva a cabo gracias a la calidad humana y profesional de nuestro personal voluntario y técnicos, cuya labor nos ha permitido en lo que va de año la creación o consolidación de casi 300 negocios para que las personas emprendedoras puedan avanzar. En esta cuarta edición contamos con 5 categorías: creación, consolidación, internacional, emprendedoras y rural, cofinanciadas por empresas aliadas comprometidas con esta iniciativa, como son Microban, Carmila y la Fundación Mau San Miguel, que aportan fondos sumados a los de la propia entidad y nos permiten llegar a 14 microemprendimientos repartiendo un total de 22.500 euros. Y ahora sí, ha llegado el momento de conocer las candidaturas que finalmente han sido premiadas. Comenzamos. Muchas gracias, María del Mar, por tus inspiradoras palabras y porque has descrito perfectamente lo que es el proyecto Impulsa y lo que es esta iniciativa de premios. Y sobre todo, transmitir que siempre la Cruz Roja está al lado de las personas y al lado del emprendimiento, ¿verdad, Pilar? Pues sí, estos premios no hubieran sido posibles sin la participación de muchas personas que de manera voluntaria trabajan para ello. Técnicos del proyecto Impulsa y personal voluntariado de todas las asambleas territoriales. Nos gustaría agradecer especialmente al comité interno compuesto por especialistas de desarrollo territorial, de empleo joven, de medios de vida internacional, de cooperación empresarial y autoempleo, que han estudiado más de 100 proyectos que se han presentado este año. Han realizado una primera selección, valorando, analizando y clasificando todos ellos para poder elegir a los 6 proyectos finalistas de cada categoría. Además, contamos con un jurado externo a Cruz Roja que ha tenido también la difícil misión de esos 6 finalistas nominar y premiar a las 3 personas que quedarán dentro de la categoría de premiados en cada una de las candidaturas. Además, tenemos el placer de decir que este año más de 8.000 votos han sido recibidos a través de nuestra página web que ayudan a que el jurado pueda decidir y valorar quiénes van a ser esos premiados. A todas esas personas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ahora sí, quiero presentaros a los miembros del jurado de esta edición de Premios Impulsa. En primer lugar, tenemos a Rosa Urbón Izquierdo, presidenta autonómica en Cruz Roja en Castilla León. A Carlos Ballesteros García, director en la Universidad de Cádiz de la Consultoría Empresarial. A María Dolores Alepuz Ledesma, gestora de área en la empresa Microbank. A Juan Domingo Palermo, CEO de la Agencia de Investigación Social y Comunicación del Trabajo y por el Empleo en Argentina. A María Eugenia Ruiz Villaoz, coordinadora de proyectos y programas en la Fundación Mau San Miguel. A Fátima Álvarez Cofiño Tuñón, gerente ASG y de proyectos transversales en la empresa Carmila España y coordinadora regional de operaciones en zona sur. Y por último, a Rafael Gandía Balaguer, compañero y presidente de la Cruz Roja Autonómica en la Comunidad Valenciana. Ahora ya vamos a poner el foco en lo verdaderamente importante de estos premios, nuestras emprendedoras y nuestros emprendedores. Este año, por la gran calidad y profesionalidad de todos los proyectos, queremos reconocer de alguna manera las iniciativas que, si bien no recibirán una dotación económica, sí merecen ser divulgadas como referentes de emprendimiento por su gran contribución. Por eso, en cada categoría comenzaremos con las menciones especiales. Comencemos, Julia. Pues vamos a hablar en primer lugar de la categoría de creación. Esta categoría va dirigida a apoyar a todos esos emprendedores y emprendedoras que empezaron
su andadura allá por los comienzos del 2022 y la han seguido manteniendo con todas las dificultades de los tiempos que hemos atravesado. Hemos querido poner en valor a esas personas jóvenes emprendedoras por la importancia que tiene también para Cruz Roja apoyar el emprendimiento juvenil como medida de sostenibilidad y contribución al desarrollo económico. Las menciones especiales de las que nos hablaba mi compañera Pilar en esta categoría van para Marifé Suárez, que con su emprendimiento como asistente personal nos ha labrado una historia de superación y propuesta de trabajo adaptada al contexto actual. Y también para Gary Núñez, que con su emprendimiento Galeza ha sabido demostrar la fortaleza y robustez de un plan de negocio solvente y futuro. Y ahora sí, vamos a conocer a las personas nominadas y premiadas de esta categoría de la mano de María Dolores Alepuz, miembro del jurado y gestora de Microbank. Buenos días, Lola. Buenos días, Julia, y buenos días a todos. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Lola. Pasamos a que nos presentes tú las categorías. Bueno, antes de nada, comentar que para Microbank es muy importante que el acceso a la financiación no sea un obstáculo para nadie que quiera emprender, especialmente para los colectivos más vulnerables. Y que nuestra colaboración con Cruz Roja desde el año 2015 ha hecho posible que muchos proyectos se hagan realidad, generando un impacto positivo tanto para la creación de empleo como también para el desarrollo del tejido productivo del territorio que comentábamos antes. Así que sin más demora, pero no dejando de agradecer a todos los participantes esta gran respuesta, vamos a dar a conocer a las 6 candidaturas finalistas. Cristina Ramos con el restaurante 5, Karima El Amrani con Café Kiwi, Vanessa Luiztaga con los Buenos Aires de Madrid Eats. ¿Nos presentas a los premiados, Lola? A partir de ahora sí, pasamos a entregar los premios. En tercera posición, Daniel Cabrera con Desoville. En segunda posición, Beatriz Fernández con Utopía Salón de Belleza. Y el ganador de esta edición 2023 en la categoría de creación es Alexandro Paul Tiniu con Alex Chuletón. Enhorabuena, enhorabuena. Genial. ¿Cuáles han sido tus principales retos, Alex, en la creación de este proyecto? Cuéntanos. Hola, buenas. Soy Alex y estoy sin palabras, macho. Y vamos, Alex. ¡Bravo, Alex! ¡Venga! ¡Bravo, Alex! Respira. Bueno, te digo que muchas gracias por estar aquí en el premio y estoy muy, muy emocionado. Y a la vez muy agradecido del equipo que me ha apoyado mucho, el equipo Cruz Roja. Y agradecido Nilo, tranquilo Nilo. Madre mía. Gracias, Lola, por tu tiempo. Enhorabuena, Alexandro, y al resto de premiados. Pasamos a la segunda categoría, consolidación. Los proyectos de esta categoría están apoyados por el proyecto Impulsa de Cruz Roja e iniciaron su actividad
con anterioridad al 31 de diciembre de 2021. Todas las personas participantes han sostenido sus proyectos a pesar de todo lo acontecido en un contexto económico y social duro en estos últimos dos años. Se ha valorado muy positivamente negocios que aportan soluciones innovadoras en favor de la economía circular y la sostenibilidad. En esta categoría hemos querido dar la mención especial a Arantxa Huarte, con Más Músicas, por abrirse paso en un sector muy masculinizado, como es el sector de la producción musical. Las personas nominadas y finalistas van a ser presentadas por Fátima Álvarez Cofiño, miembro del jurado y gerente de la empresa Carmila. Adelante, Fátima. Muy buenos días a Hola. Todos. Estamos súper ilusionados de participar por primera vez en estos premios. Y en Carmila, pues es que somos conocedores de que una de cada tres empresas pequeñas o micronegocios cierran sus puertas al pasar el primer año. Así que creemos que es súper importante valorar los emprendimientos que han traspasado esta barrera temporal y que además generan empleo directo e indirecto y algo que es esencial, que garantizan el equilibrio en el mercado entre las empresas grandes y las empresas pequeñas, que siempre deben coexistir pues para enriquecer el sistema económico y social. Dicho esto, pues pasamos a presentar cuáles han sido las candidaturas nominadas en la categoría de consolidación. Carmen Lira con Lavapatitas, Rocío Valdés con Supertiendas Más Móvil y Joaquín González por Ocio Moda. Y ahora ya sí, vamos a definir o comunicar quiénes son los tres premiados en esta categoría de consolidación. Y tenemos en tercera posición Mónica Morillas con Monae. En segunda posición, Raquel Cámara con Cenefarma. Y el ganador es Clodomiro Hernández con Teques Neuro. Enhorabuena a los tres y enhorabuena, Clodomiro. Seguro que nos quieres decir algunas palabras y yo te quería preguntar, ¿qué crees que ha sido esencial en el desarrollo de tu negocio para mantenerlo y hacerlo crecer? Bueno, han sido, la verdad, muchos factores, pero sin duda el primordial fue la gran ayuda de un inicio de Cruz Roja, del maravilloso equipo técnico, Ana, querida por nosotros, porque ha hecho un trabajo maravilloso para guiarnos desde el día uno que decidimos emprender y ha sido fundamental desde el inicio y durante el desarrollo de todos estos dos años de actividad. La verdad es que eso ha sido fundamental. Luego mi hermano que está aquí, que es un artista de la comida venezolana, que es nuestro negocio, y bueno, juntos hemos hecho un trabajo extraordinario, que queremos seguir haciendo con mucha ilusión y que queremos dar lo mejor de nosotros aquí en España. Pues muchas gracias, Clodomiro. Muchísimas gracias, Fátima, también por tu tiempo. Enhorabuena a todas las personas nominadas y al resto de personas premiadas también. Pasamos a la categoría de emprendedoras, una categoría esencial, muy especial, porque pone en el centro a esas mujeres valientes que han sabido demostrar que el emprendimiento no es una cosa de hombres, cada vez son más las mujeres emprendedoras y además ellas nos ayudan a visibilizar que es posible conciliar ese mundo laboral con ese mundo familiar. En esta categoría queremos hacer una mención especial para Elena Jiménez, de Helenis Biocosmetics, que por su buen hacer e ilusión ha sabido crear una gran empresa sostenible que ha puesto productos que cuidan el medio ambiente al cuidado también de las personas. Además, queremos presentaros también a Marta Sanz, de Resilando, que ha sabido aportar ese toque de sensibilidad que las empresas tienen que tener para apostar también por el medio ambiente. Y ahora sí, os vamos a presentar a las nominadas y a las premiadas de esta categoría a través de nuestra compañera referente de los proyectos de mujer en Cruz Roja, Begoña Ruiz. Begoña,
Encantada, buenos días. Encantada, Julia, muchas gracias. Es un honor que contéis conmigo para este evento tan especial. Queremos agradecer sobre todo por encima de todo al jurado que con esta categoría da valor de una forma tan positiva a aquellas empresas emprendidas por mujeres, siendo uno de los potencialmente nichos de mercado más importantes a cubrir a día de hoy. Paso a dar lugar a conocer a las primeras seleccionadas, primeras nominadas, que en este caso serían nuestras candidatas Encarnación Heredia por Artesanía Pura, Irene Pilataxi con BioWaste y Sara Jornet con Sara JB Comics. Enhorabuena a todas. Y pasamos a comunicar a las premiadas en tercera posición, Susana Matías con Vórtice Centro de Formación, segunda posición, Dinora España con Servis Salamanca y la ganadora es María Méndez con Spacul. María, enhorabuena. Muchas felicidades. No sé si quieres compartir con todas nosotras cómo ha sido tu experiencia y como emprendedora animar a aquellas mujeres que se les esté iniciando el gusanillo de iniciar un proyecto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por este premio a la Cruz Roja. Y para mí la experiencia está siendo muy enriquecedora. Con sus altos y bajos, tiene sus dificultades, como todo, pero a toda aquella mujer que quiera emprender un proyecto propio, creo que es una iniciativa a tener en cuenta y sobre todo la ayuda de organizaciones como la Cruz Roja, que ayudan en todo el proceso de elaboración de un plan de empresa, creo que es fundamental este apoyo que realizan. Y muchas gracias, de verdad, estoy muy ilusionada. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Begoña, por acompañarnos en esta entrega. Y continuamos con la siguiente categoría, que es la rural. Esta categoría nace dentro de los premios Impulsa el año pasado, en 2022, con la intención de apoyar a todas las personas emprendedoras con negocios puestos en marcha en entornos rurales, en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Y también a personas emprendedoras con negocios que promueven el desarrollo dentro del entorno rural, valorando positivamente negocios que generan riqueza y asentamiento de la población en los entornos rurales. En esta categoría hemos querido otorgar la mención especial a Pablo Gómez con su proyecto The Millennial, que ha conseguido poner las nuevas tecnologías al servicio de la innovación para conseguir mayor eficiencia en la administración pública del entorno rural. Las personas nominadas y premiadas van a ser presentadas por María Eugenia Ruiz, miembro de nuestro jurado y coordinadora de la Fundación Mau San Miguel. Buenos días, María Eugenia. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias y enhorabuena bueno, a todos los que, todas las personas que han participado por todos los proyectos, que ha sido súper interesante conocerlos más de cerca. Estamos súper contentas, además porque es la segunda vez que participamos en estos premios y para nosotros pues es un lujo, la verdad, poder participar y poder estar aquí. Estamos muy satisfechos además con esta iniciativa. En esta edición se han presentado además 12 negocios, o sea, negocios de 12 localidades diferentes con iniciativas que van desde la hostelería y el comercio hasta la fotografía, apostando firmemente por el cuidado del entorno y del medio ambiente, la apicultura y agricultura ecológica o el cicloturismo sostenible. Todas ellas apuestas en primera persona, puestas en marcha además con muchas ganas y mucho esfuerzo adicional que supone emprender en el rural. Creemos en la promoción del emprendimiento y el emprendimiento rural y por eso pues estamos muy felices de presentar a las candidaturas finalistas. Entonces vamos a ver Sonia Alonso con el Jardín de Popea, Nuria Julián Cardona, el Hostal Rural Cabeño Buñuel y José Manuel Muñiz de los Pirales de Carreño. Y ahora vamos a ver a los finalistas.
que vamos a ver a los premiados, perdón, los finalistas eran los anteriores, vamos a ver a los primeros. En tercera posición ha sido Patricia Gómez con Coliving Turístico Laguna de Villardón. Felicidades. En segunda posición a Laura Fernández con The Vegan. Y el ganador de esta edición de 2023 en la categoría de rural es pues para Daniel Paniagua con Gafas Van. Y enhorabuena, Daniel. Bueno, súper apoyo, que vemos allí las imágenes que estáis todos. felicidades. Queríamos preguntarte pues que cómo está impactando, ¿no?, una óptica itinerante como la tuya, que creemos que es muy necesaria en un entorno rural, en las localidades donde te diriges. ¿Cómo es el impacto a nivel? Bueno, muchas gracias primero de todo a la Cruz Roja y por seleccionar mi proyecto, a toda la gente que ha votado. Gracias también a mi mujer María por ser el soporte de la familia, a mis padres que han apoyado el proyecto más ahora que al principio, y bueno, sobre todo a toda la gente de los pueblos que son los que realmente posibilitan que Gafas Van siga adelante. Y lo que dices, pues efectivamente en los pueblos no hay ópticas, tampoco hay lugares para ponerse audífonos, pero hay otras muchas cosas que tampoco hay, entonces pues ahí sí que hay mucho nicho de mercado para hacer todavía en los pueblos, así que pues, cualquiera que quiera, bien recibido en los pueblos siempre. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias a María Eugenia, a Daniel por su emprendimiento y a todas esas personas también nominadas y premiadas. Y pasamos a la quinta y última categoría, que es la de internacional. Esta categoría reconoce la labor que Cruz Roja Española hace en colaboración con las sociedades nacionales de países como El Salvador, Ecuador y Colombia, donde el microemprendimiento no es solo una necesidad laboral, sino que muchas veces es el único medio de vida para muchas personas vulnerables. En esta categoría hemos querido reconocer, hacer una mención especial al emprendimiento de Ana Aide Mejía, con Haití, Centro de Mesoterapia y Masajes en El Salvador, que ha sabido vencer muchas dificultades personales y de su situación y tiene su negocio en marcha desde 2021. Enhorabuena, Ana Aide. Y ahora pasamos a conocer al resto de personas nominadas y premiadas de la mano de Rafael Gandía, miembro del jurado y presidente autonómico de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana. Buenos días, Rafael. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, desde Cruz Roja pues queremos poner especial atención en los países hermanos, por donde, por regla general, más del 80% de los emprendimientos se ponen en marcha por mujeres, lo que demuestra aún más la necesidad de apoyar e incentivar estas microiniciativas como vía de generación de riqueza familiar y del entorno, también de conciliación laboral y, sobre todo, de reforzamiento colectivo para todas estas mujeres que son capaces de sacarlos adelante y ser un referente para los demás, ¿no? Enhorabuena a todas ellas, ¿no? Entonces, vamos a conocer a las nominadas. En este caso, pues, es Johan Oropeza, con Embutidos Ibabura desde Ecuador, y entiendo que Ana Aide Mejía con Haití, Centro de Masoterapia y Masajes de El Salvador también, ¿no? Y pasamos a ver las candidaturas ganadoras. Rafael, en este caso, y porque hemos tenido unos pequeños problemas técnicos por el tema de la diferencia horaria y porque las ganadoras se encuentran en Colombia, Rafael nos las va a presentar, pero no se han podido conectar en directo. Entonces, Rafael, te doy paso para que tú nos comuniques quién son las dos premiadas en internacional. Y lo que sí que hago es que le recomiendo a todo el mundo que entre en la página web de los premios Impulsa para conocer a estas dos premiadas, que estará disponible toda la información a partir de que acabe este evento. Gracias, Rafael, y presentamos a las dos premiadas. Muy bien, bueno, pues en segunda posición está Lilina Pujimiu con Arte Inga, y la ganadora de esta edición 2023 en categoría internacional es Dorcas Escobar con el Nacho y la Mona, a las que quiero felicitar efusivamente por su proyecto y por sus proyectos, ¿no?
y por lo bien elaborados y lo bien centrados que están. Y nada más, pues enhorabuena a todas ellas. Muchas gracias, Rafael, por tu intervención. Felicidades a todas las finalistas y las personas premiadas por vuestro gran esfuerzo, las ganas de emprender y por sacar vuestros proyectos adelante. Este esfuerzo se reconoce y se agradece desde la Cruz Roja. La directora del área de empleo, Maika Sánchez, tiene un importante mensaje que compartir con todos nosotros. Adelante, Maika. Una vez conocidas todas las candidaturas premiadas en las distintas categorías, llega el momento de poner cierre a esta cuarta edición de los premios Impulsa al Autoempleo. Cada vez más, personas con las que intervenimos reconocen en el autoempleo un posible camino para conseguir esa estabilidad tan importante de ingresos que mejoren su situación personal y la de sus familias. Algo muy importante. Por este motivo, desde Cruz Roja Española y en concreto desde el área de empleo, reafirmamos nuestro compromiso con todas aquellas personas que están más alejadas del mercado laboral. Personas que muestran interés por emprender, tanto a nivel nacional como en los países de América Latina, en los que, como sabéis, realizamos nuestra labor de cooperación internacional. A los que hemos ido apoyando y acompañamos en todo este proceso de creación y consolidación de sus propios negocios. Esta cuarta edición confirma esta tendencia que ya percibimos en convocatorias anteriores. Se han recibido cerca de 100 candidaturas de personas emprendedoras y de ellas el 72% ha sido candidaturas presentadas por mujeres, con lo cual claramente estamos dando un paso importante para reducir las brechas de género también en el autoempleo. Los premios se han consolidado como una iniciativa útil y necesaria. Les ha permitido también, además, que estos premios sean un escaparate para que puedan conocer otros sus productos y sus servicios. Por este motivo, ha sido realmente muy complejo para el Comité Interno seleccionar las candidaturas finalistas. Y para el jurado, decidir las candidaturas finalmente premiadas ha sido muy complicado, porque han sido todas excelentes. Todas las candidaturas presentadas son un aliciente, son un premio, porque lo que permiten es ser un modelo a seguir para otros, porque se han demostrado que han ido superando todas esas barreras para crear un negocio que les ha permitido tener su propio empleo. Y han creado además en muchos casos puestos de trabajo y han favorecido así su desarrollo y el crecimiento económico del entorno más cercano. Un año más, gracias. Gracias de verdad por haber seguido el acto de entrega y haber apoyado también con vuestro interés esta iniciativa de Cruz Roja. Pues ahora sí, muchas gracias, Maika, por tus palabras y gracias a todas esas personas que nos han seguido en esta gala y, sobre todo, que han participado todas esas candidaturas en esta cuarta edición, todas las personas emprendedoras que nos siguen a través de nuestra página web del proyecto Impulsa Autoempleo de Cruz Roja. Y aquí nada termina, solamente termina lo que estamos proyectando, porque os esperamos el año que viene en la quinta edición de Premios Impulsa. Y ahora ya sí, hasta el año que viene.